La directora de persecución del Ministerio Público informó que en las próximas horas estarán solicitando al presidente de la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para abrir un proceso penal contra el diputado Sergio Moya de la Cruz por su vinculación en el caso Calamar. Jenny Berenice afirmó que esta es una investigación en proceso y que el Ministerio Público someterá a todo aquel que haya cometido su responsabilidad penal. La política de este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público de acuerdo al Estado de Derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace prácticamente de trabajar 18 horas al día para hacer casos. ¿Qué pasará con el diputado? Todo el que haya sido referido y con el que nosotros tenemos prueba con relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigación. La representante del Ministerio Público se refirió en estos términos luego de que la jueza Kenya Romero del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados de Operación Calamar, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, mientras que para Gonzalo Castillo dispuso arresto domiciliario y una fianza de 20 millones de pesos e impedimento de salida y presentación periódica. Lo primero es decir que el tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado las barras de la defensa. Los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos, todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal. Por igual, el tribunal aceptó, como lo había dicho el Ministerio Público, que este es un caso complejo y un caso propio de la criminalidad organizada. Y en tal sentido declaró la complejidad del proceso. Por igual, vale decir que rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida y los pedimentos de que se intimara al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo. Entre los acusados también se encuentran el excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Pichirilo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azahar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Asimismo están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paula, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yajaira Brito Encarnación, Analinda Fernández, entre otros. Yolaine Vázquez, N16. Ustedes saben que yo respeto, valoro y admiro a doña Milagro Tiburcio. Pero tengo que decir que en este caso se equivocó. Por lo que hoy anuncio que procederé a solicitar al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, una licencia de nuestro cargo como director ejecutivo de la unidad técnica ejecutora de titulación de terreno del Estado, a los fines, primero, de demostrar que soy inocente ante esos señalamientos difamatorios e injuriosos, y también para continuar la campaña a ser el candidato alcalde del municipio Santo Domingo. Creo que la comunicación requiere una importancia cada vez mucho más relevante. Porque si bien es cierto que el mundo ha cambiado, sobre todo después de la tecnología, el desarrollo de la internet y el trabajo se ha universalizado, yo creo que hay una cosa que sigue inalterable, que es que el propósito del periodismo es procurar la verdad, acercarse lo más posible a la verdad. A uno, creo que tarea ha sido realmente de vital importancia a nivel nacional, a nivel de otros países, y ya realmente la incidencia que hay es muy baja, ¿verdad? Con esos planes que tenemos de concientización, de vacunación y ese tipo de cosas. Contamos con el apoyo del señor ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas, nuestro brazo aliado en la lucha contra la criminalidad en todas sus manifestaciones, y más en este asueto de Semana Santa, donde elevan de manera significativa
la cantidad de miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de la República Dominicana, lo que constituye un aporte valioso para la ardua tarea que nos corresponde desarrollar en este feriado. Demanda de instituciones de seguridad pública que asuman un rol apegado a la defensa de los derechos ciudadanos, visto el ciudadano como el ente central de las políticas públicas, de las iniciativas que se adopten para la seguridad ciudadana. Para que los agricultores y productores puedan elevar su producción, desarrollarse de mejor manera. Quiero reconocer que el director se ha mudado para Monteplata y estamos trabajando para resolver esa problemática. Lo único que le pedimos siempre, o reiteramos, paciencia, porque es una deuda social acumulada de muchos años. Porque la sentencia que a ellos han evacuado hace 15 días en relación al caso del doctor Yomare Polanco, que ahora se está ventilando en las Cortes de Pensilvania, en la Corte Federal de Estados Unidos, como Polanco versus Junta Central Electoral versus PLD y versus Dominican Republic Government, le han dado un apoyo a la corrupción y a la impunidad. Ya después que hay una decisión definitiva, como es el caso del Tribunal Constitucional, que nuestras leyes establecen que cuando ya el Tribunal Constitucional dicta una sentencia, es definitiva, ya aparentemente en territorio dominicano ya es imposible. Sin embargo, esa sentencia, que es contradictoria, estableció dos aspectos. Uno, la inadmisibilidad, porque en este caso Yomare Polanco había renunciado al PLD. Sin embargo, el recurso lo había presentado tanto Yomare como también el PLD. Es una contradicción de que ellos solamente, para lavarse las manos y en ese momento, antes de dictar la sentencia, examinaron de que Yomare Polanco ciertamente el día 5 de noviembre del año pasado había renunciado al PLD, tomaron ese argumento para declarar inadmisible, porque si ya usted no forma parte del PLD, ¿qué sentido tiene que usted continúe reclamando una diputación fraudulentamente quitada, despojada por la propia Junta Central? Lo que ha generado una gran insatisfacción, injusticia, incertidumbres y desesperación entre los suplidores. Durante ambos periodos hemos sido testigos de quiebras masivas de plazas MIPIMES, de pérdidas de miles de empleos y la terrible situación de daños psicológicos que ha llevado incluso al suicidio a dos propietarios, víctimas de una justicia denegada y de pérdida de esperanzas acumuladas.